Hola, Salud Total les da una calurosa bienvenida. Mi nombre es Yolanda Santos, con ustedes el día de hoy tendremos un segmento y más bien la continuación de un segmento, la parte 2 y el tema el cáncer. Para ustedes no es un tema nuevo, pero siempre necesitamos escuchar, aprender, nunca vamos a terminar de aprender, ¿verdad? Aún en el cielo continuaremos nuestra escuela. Tengo el gusto de presentarles a ustedes el día de hoy al doctor Alfredo Mejía. Él es egresado de la Universidad de Montemorelos, de la Universidad de Loma Linda también, en California, y nos visita desde Hinsdale, Illinois. Gracias, doctor Mejía, por acompañarnos el día de hoy. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Aprecio mucho la invitación. Y a ustedes los invitamos que se queden allí, no se vayan, porque continuaremos más bien, incluso repasaremos un poco lo que vimos en la parte primera del programa acerca del cáncer. Doctor Mejía, para recordar, porque ya sabemos que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Hay personas que dicen, oh, yo sé, todos conocemos a alguien que ha sufrido una y otra vez cáncer, quizá alguien muy cerca de nosotros. Y muchos de nuestros televidentes quizá han sabido lo que es el cáncer, o alguien ha muerto, o ellos han superado el cáncer. ¿Cómo define usted, doctor Mejía, el cáncer? Bueno, el cáncer es un sinnúmero de enfermedades que esencialmente es una enfermedad del DNA, o el ADN, como decimos en español. El DNA o el ADN se muta, y una vez que se muta muchas veces, se muta en ciertas partes que controlan la división celular. Entonces las células empiezan a reproducir alocadamente, forman tumores, esos tumores se esparcen en nuestro cuerpo muchas veces, y entonces eso es lo que nosotros conocemos como el cáncer. Las células, usted habla, se multiplican alocadamente, algo así. Exacto. Parece que se estuvieran como peleando y sin saber por qué, algo así, ¿verdad? Bueno, quizá no peleando, pero básicamente las células nuestras se replican siempre. Ajá. Pero hay un estricto control de la replicación celular. Pero en este caso, la replicación celular es muy acelerada, muy rápida, de tal manera que no mueren como generalmente ocurre. Una célula muere, la otra se replica y hay ese control. Pero en el caso del cáncer, no. En el caso del cáncer hay una replicación alocada. O desordenada. Desordenada. Muy bien. En cuanto a la población global, generalmente, ¿usted diría qué porcentaje es afectada actualmente por el cáncer? Bueno, el cáncer es una de las mayores causas de muerte alrededor del mundo. Básicamente, en los países industrializados, generalmente es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Así que es, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, 20,000 hispanos mueren cada año de cáncer. Los casos, la incidencia de cáncer, sin embargo, son mucho mayor porque mucha gente no muere del cáncer, aunque lo padeció. Para los televidentes que no saben, quizá, o están mirando por primera vez y lo están mirando a usted como invitado por primera vez, yo sé que su especialidad, doctor Mejía, es nutrición, ¿verdad? Exacto. Es donde usted se dedica específicamente. Y en relación a la nutrición, ¿cómo ve usted el enlace en cuanto a nutrición y cáncer? Bueno, hay muchos factores que intervienen en el cáncer. Uno de ellos, quizás los más importantes, es el tabaco, básicamente. Más o menos 20-25% de los casos de cáncer se deben al tabaco. Pero la estimación es que más o menos 35% de los casos de cáncer se deben a una nutrición inapropiada. Así que la dieta juega un importante rol para la prevención del cáncer. No porque la dieta tenga muchos toxiquímicos que produzcan el cáncer, sino más bien porque la dieta contiene sustancias protectoras que básicamente nos van a prevenir el cáncer. Y en la ausencia de esos elementos protectores que están en los alimentos, entonces somos más vulnerables a que nos dé cáncer. En la parte 1 del programa acerca de la prevención del cáncer, usted nos ayudó a entender un poco las recomendaciones. Ahí usted ha descrito un grupo de recomendaciones, ¿verdad?, que puede ayudar a la población en general, a cada uno de nosotros. ¿Nos puede dar un pequeño resumen, doctor Mejía, acerca de las primeras recomendaciones que usted nos mencionó? Así es. Básicamente lo que estoy mencionando son las recomendaciones que el Instituto para la Investigación del Cáncer
ha dado. Y básicamente el día de ayer, en el programa anterior, nosotros vimos nosotros que la primera recomendación es que debemos escoger una dieta predominantemente de origen vegetal. Uh-huh. Y esta dieta debe consistir básicamente de abundancia de frutas y vegetales. Las uh-huh. recomendaciones nuevas más o menos son entre 400, 600 gramos de frutas y vegetales diarios. Uh-huh. También consumir alimentos integrales tal como grano integral, el trigo, los cereales y demás. Consumir leguminosas, en este caso uh-huh. frijol, lenteja, garbanzo, que por supuesto vienen integrales. También otra de las recomendaciones es eliminar el uso del alcohol. Otra de las recomendaciones también que el instituto da es mantener el peso en un peso normal, evitar la obesidad, porque la obesidad está asociada con varios tipos de cánceres. Muy bien. Esto entonces nos lleva a ahondar un poco en cuanto a la prevención del cáncer. Y ustedes quieren continuar mencionando las recomendaciones. Nos lleva a la recomendación número 7. Ayúdenos con eso, doctor Mejía. Bueno, vamos a ver en la gráfica ahorita la recomendación número 7. Básicamente nos dice que si usted come carnes, debe limitar el consumo a menos de 80 gramos o 3 onzas diarias. Y es preferible que escoja el pescado, las aves y los animales no domésticos en lugar de las carnes rojas. Así que esta recomendación es muy importante porque vivimos en una sociedad que tiende a usar en mucha abundancia los uh-huh. productos animales, especialmente las carnes. Uh-huh. Las sociedades a medida de que se enriquecen, en el caso de los países pobres que están teniendo uh-huh. más consumo, una de las cosas que sucede es que aumenta el consumo de las carnes. Uh-huh. Entonces aquí hay una recomendación. Si usted va a consumirlas, la primera recomendación era, mayormente debe consumir productos de origen vegetal. Pero si usted va a consumir carnes, deben ser en muy pequeñas cantidades. Y aquí específicamente uh-huh. dice que menos de 90 gramos diarios. Eso sería una pequeña porción, más o menos como lo que es la palma de su mano. Uh-huh. Eso es una cantidad. Ahora, entre las carnes, no todas son iguales. Las carnes, básicamente las carnes rojas, esas han sido asociadas con algunos cánceres, particularmente uh-huh. cáncer de colon. Pero, en cambio, el pez y el pollo no han sido, no tienen esas asociaciones negativas. Entonces, eso sería mucho más favorable para las personas que prefieren consumir carnes. Cuando usted dice el pez, se refiere también a cierta específica clase, ¿verdad? Porque aún en los pescados hay unos que quizás sea mejor comer en lugar de otros. Bueno, quizás idealmente los pescados que se deben consumir son los pescados que no son que no comen desperdicios, en este caso los pescados que tienen escama. Okay. Muy bien, la recomendación número 7 mencionó acerca de las carnes, ahora usted nos lleva a la recomendación número 8. La recomendación número 8 que tenemos en la pantalla ahora es básicamente que debemos limitar el consumo de alimentos grasosos, especialmente las grasas de origen animal, y escoger una cantidad modesta de aceites vegetales. Esta recomendación es muy importante también porque en nuestra sociedad el consumo de aceites y de grasas ha aumentado drásticamente. Básicamente en la sociedad moderna hay una tendencia a consumir más aceite. En los últimos 20 años más o menos se ha duplicado el consumo de aceites uh-huh. y de grasas, lo cual básicamente aumenta la densidad calórica de uh-huh. la población, lo cual nos predispone más obesidad, lo que no queremos. Y por otra parte, quiero decir, sin embargo, que no todas las grasas son iguales. Particularmente uh-huh. aquí menciona las grasas que son saturadas con las grasas de animal, las grasas sólidas. Uh-huh. Esas son las que tienen efectos negativos en la salud. Y en este caso, específicamente, tiende las personas que consumen mucha grasa saturada, las mujeres especialmente, tienden más uh-huh. a contraer cáncer de pecho. Doctor Mejía, cuando usted habla de las grasas en el mercado, las personas quizá han notado, yo lo he notado, de que hay unas margarinas que ahora dice vegetal, no, ¿verdad? No dice que es de origen animal, pero aún así son sólidas. Entonces,
¿Es esto una alternativa saludable o mejor evitarla y buscar algo bueno, líquido? Bueno, voy a decir, si usted va a hacer una alternativa entre la mantequilla verdadera y la margarina tiene ventajas. Ahora, la margarina que es sólida no es preferible por la razón de que tiene otro tipo de grasas que le llaman grasas trans. Las grasas trans tienen efectos detrimentales para la salud, específicamente suben el colesterol. Así que si va a coger margarina, coja esa que está en una lata y que tiende a ser suave y que si la deja usted a temperatura ambiente tiende a hacerse líquida. Entonces ese tipo de margarinas va a ser favorable para su salud. Que esté suave y más bien líquida, no que se ponga sólida en medio ambiente, en Exacto. el cuarto. Y esto nos lleva a la recomendación entonces número 9. Así es. En la pantalla vamos a ver ahorita la recomendación 9. Básicamente tiene que ver con el alimento salado. Esta recomendación nos dice limite el consumo de alimentos salados. El uso de sal al cocinar en la mesa también se debe limitar. Y las hierbas y especias para sazonar se deben usar. Básicamente en la cultura latina no hay muchos platillos que sean salados, pero hay otras culturas, específicamente en China, en esas partes, usan mucho la sal porque básicamente es una forma de preservar los alimentos. Entonces, básicamente nos dice los alimentos muy salados debiéramos limitarlos. La sal no es cancerígena por sí misma, pero la sal en abundancia hace que nuestra mucosa del estómago, por ejemplo, se rompa. Entonces, las sustancias cancerígenas que pudieran estar en el alimento van a tener más libre acceso para que ataquen las células, en este caso, del estómago. Por ende, la restricción de la sal es recomendable para que no haya esa susceptibilidad. Hablando de peso, como usted mencionó anteriormente también, he escuchado que personas que tienen problemas con peso me han dicho que el doctor, ¿verdad?, de ellos les ha recomendado límite de sal también. ¿Por qué la sal en este caso? En la mayoría de las personas que tienen sobrepeso y que el doctor les recomienda eso es por más bien para que les baje su presión sanguínea. La sal contribuye a la alta presión. Y básicamente una persona obesa generalmente tiene más propensidad a tener alta presión. Y una de las recomendaciones para bajar la presión es precisamente bajar la cantidad de sodio que está en la sal. Entonces no es necesariamente para bajar de peso, no, pero no la presión. No. Muy bien. La recomendación número 10. La recomendación número 10 vamos a ver en la pantalla ahorita y básicamente nos dice no coma el alimento que como resultado de almacenaje prolongado o temperatura ambiente se puede contaminar con micotoxinas. Esta recomendación tiene importancia especialmente en los países donde usamos almacenaje para los cereales, en este caso el trigo, el maíz, lo almacenamos y si es un país donde es un país tropical o un clima tropical, a veces ese maíz que está almacenado allí tiende a crear hongo y ese maíz que crea hongo en la superficie, se hace como un poco negro, tiende a crear un hongo que crea micotoxinas, o sea, toxinas que pueden producir cáncer y específicamente cáncer de hígado. Así que es importante en este caso la buena preservación de los granos. Los granos se deben almacenar en lugar seco y estos granos deben tener suficiente circulación para que las micotoxinas, los hongos, no crezcan en ese ambiente. Sí, he notado en este país son muy cuidadosos con el almacenamiento de granos. Me han dicho que tienen compartimientos con ventiladores. Y tienen ventiladores siempre. Para que circule el aire. Exacto. En cuanto a esto del el almacenamiento, entonces, ¿tiene algo que ver también con no solamente granos, sino con comida en general para nosotros bueno, que vivimos Bueno, eso nos lleva en a la siguiente recomendación, si la vemos en la pantalla. La siguiente recomendación habla acerca del uso de la refrigeración y métodos apropiados para preservar los alimentos perecibles, tanto en la tienda como en el hogar. Por supuesto, y es muy importante que en el hogar tengamos nosotros nuestro alimento adecuadamente conservado. Los cereales también dentro del hogar se deben conservar en un lugar seco, que no creen hongo. Por otra parte, los alimentos perecibles, la leche, las cosas que son perecibles, deben ponerse rápidamente en el refrigerador.
porque si usted lo deja muchas horas allí, la bacteria empieza a crecer, y una vez que la bacteria empieza a crecer, empieza a descomponer su alimento. Y entonces, algunas de esas cosas que crecen allí pueden ser E. coli, por ejemplo, o algunas bacterias que pueden ser malas para usted, le pueden dar una diarrea, le pueden dar algún problema estomacal. Pero también pueden crecer hongos que son micotoxinas que pueden tener el riesgo de que le dé cáncer. Sí, yo recuerdo en muchos casos creciendo con familia o amigos, incluso ahora es tan común en la cultura latina, no todas las personas, pero muchos, que guardamos, o sea, cocinamos y la comida, la ollita con los frijoles o las lentejas o el arroz, las papas, se quedan por horas y horas afuera. Y yo recuerdo preguntar a un pequeño, pero esto no se daña, no, mira, no huele, no sabe. Pero yo he aprendido de que no inmediatamente, como usted dice, doctor Mejía, cocinamos, enfriar la comida rápida. Yo recuerdo haber aprendido de mi suegro, él tiene la costumbre apenas hervían los frijoles, él inmediatamente en el lavaplatos ponía hielitos, agua fría y ponía la olla. Él enfriaba rápidamente y al refrigerador. Pienso que él era un caso contrario, ¿verdad? Él quería inmediatamente refrigerar la comida, no dejarla fuera. Solamente se usaba lo que se necesitaba, ¿verdad? Al momento de comer. Bueno, en los restaurantes es por ley aquí en los Estados Unidos que usted tiene que hacerlo rápido la refrigeración. Y no solamente eso, cuando se refrigera debe estar en un recipiente y no debe estar profunda, debe estar básicamente extendido para que se enfríe rápidamente. Sí. Porque de lo contrario, si es un recipiente muy grande, claro, para el tiempo de que se enfría en el centro, muchas veces ya creció bacteria. Que la bacteria crece rápidamente. Exacto. Y no necesariamente huele ni sabe. Exacto. Tenemos que esperar a que huela feo para Exacto. Huele. Muy bien. Esto nos lleva, doctor Mejía, a la recomendación número 12. Vamos a poner en la pantalla la recomendación número 12. Y la recomendación 12 básicamente trata de los aditivos. Los aditivos y contaminantes y residuos, cuando se regulan adecuadamente, no hay problema. El problema, sin embargo, es el uso inapropiado e irregulado y que puede ser dañino para la salud, y esto se aplica particularmente en los países en desarrollo. En algunos países usted nota, por ejemplo, que venden dulces que tienen mucho color, sí, bien verde o muy rojo, por muy la rica. Sencilla razón de que les echaron bastante aditivo. Entonces, en esos países donde se abusa el aditivo puede ser un problema para la salud. Muchas gentes exageran el uso, el efecto de los aditivos sobre el cáncer aquí en los países industrializados. En realidad, se estima que no más de 1% de los casos de cáncer se pudiera deber a los aditivos. Algunas personas van a decirle a usted que los aditivos son la última maldición del mundo y que causan todos los cánceres. Extremos. En realidad no es eso, es una exageración. ¿Por qué? Porque los aditivos en los países industrializados se regulan y se ponen muy poco. Es más, muchos de los aditivos que se ponen en los alimentos tienden a ser protectores, como el BHT, por ejemplo, es uno de ellos. Algunos de ellos incluso ocurren naturalmente en los alimentos, que se llama el propionato, por ejemplo, es otro ejemplo. Entonces, no todos los aditivos tienen efecto detrimental. Pero, como mencionaba, los aditivos deben usarse en pequeñas cantidades. Una pregunta, estoy curiosa, ¿qué específicamente es un aditivo? Por ejemplo, estamos hablando de colorantes, ¿de dónde provienen? Bueno, hay muchos orígenes, los colorantes, muchos de ellos son de origen vegetal, ahora en día muchos de los, algunos son básicamente sintéticos, pero ahora en día la demanda del público ha creado esa nueva, vamos a decir, la industria se ha visto forzada a crear aditivos de origen vegetal en general. Muchas veces los colorantes rojos ahora los hacen de betabel, por ejemplo. Entonces, los colorantes baratos muchas veces son sintéticos y son los que a veces se tienden a usar en los países pobres. ¿Ese colorante qué pasa? ¿Que no sale de nuestro cuerpo, se queda, se estabiliza y es por esa razón que hace daño? No sabría decir el efecto metabólico exacto. Yo he leído del daño que hace, pero la razón por qué no. La recomendación número 13, doctor Mejía.
La recomendación número 13, vamos a verla en la pantalla, y esta tiene que ver con el uso de las carnes asadas al carbón. Esta recomendación nos dice, no coma carnes asadas al carbón. Las carnes asadas al carbón y el pescado deben evitar quemar los jugos de las grasas de las carnes. El consumo de los siguientes es, consúmalas solo en forma ocasional, ya sea las carnes asadas al fuego directo y las carnes embutidas o ahumadas. El fuego tiene un efecto muy negativo en las carnes, el fuego directo, porque el fuego directo hace que las altas temperaturas a las cuales se exponen las carnes crea ciertas reacciones químicas que produce sustancias que son cancerígenas, particularmente dos, una se llama benzopireno, que muchas veces también las gentes que fuman se crea a través del tabaco. Y hay otra que se llama aminas heterocíclicas. Esas dos sustancias se producen por el efecto de la alta temperatura del fuego. Entonces, las carnes ahumadas que básicamente se ponen directo al fuego y las carnes asadas que se ponen directo al fuego producen una cantidad grande de estos productos. Y esos productos tienden a ser cancerígenos. Así que, por esa razón, el Fondo Internacional para la Investigación del Cáncer aconseja que ese tipo de carnes se consuma solamente en rara vez para las gentes que las consumen. Bueno, esto es algo que se usa mucho, no solamente en Latinoamérica, en este país, el asar. Doctor Mejía, ¿solamente carnes? Por ejemplo, si estamos asando papas o maíz, ¿verdad? Elote. Si se quema un poquito, ¿también sería el mismo caso o solamente la carne? Bueno, directo al fuego. Básicamente las aminas heterocíclicas que estoy hablando se forman de la proteína de la carne. Entonces, cualquier cosa que tenga proteína, si usted la pone directo al fuego, va a formarle sustancias tóxicas. Entonces, la forma más segura... Envolverlas. Sí, puede envolverlas. Envolver la papa. O ponerlas, que haya una barrera intermedia entre el fuego y el alimento. En este caso, un sartén o una plancha. Entonces, la temperatura que está en el sartén o en la plancha no es suficientemente fuerte como para causar esas reacciones químicas que producen esos tóxicos. Una vez vi el maíz, el elote siendo asado, pero con todo, con piel y todo. Yo creo que eso da una protección, porque al abrirse no había nada quemado y estaba bien cocinado. Forma mejor. Muy bien, estamos llegando ahora a la recomendación número 14. La recomendación número 14, vamos a verla en la pantalla, y básicamente tiene que ver con el uso de suplementos. Y la recomendación es, dice así, aquellos que siguen las recomendaciones presentadas aquí, que comen abundantes frutas, vegetales, granos integrales, los suplementos dietéticos son probablemente innecesarios y posiblemente no les ayuden a prevenir el riesgo de cáncer. Ahora en día vivimos en una sociedad sumamente mercantilista, en la cual nos tratan de vender muchos productos para la prevención del cáncer. Quiero decirle que muchos de esos productos tienen cierta realidad. O sea, hay ciertos productos que pudieran reducirle a usted la incidencia del cáncer. No está negando esta recomendación ese hecho. Sin embargo, aquí nos dice, si usted tiene una dieta balanceada que incluye abundantes frutas, abundantes vegetales, granos integrales, y entonces tiene toda esa gama de productos que muchos de los productos, los suplementos, los extraen de allí. Entonces, si usted los consume básicamente de los alimentos naturales, es muy probable que no necesite esa adición de suplementos. Recordemos que los suplementos por lo general traen 1, 2, 3, 10, algunas veces 20 o 30 elementos. Sin embargo, las frutas, los vegetales tienen cientos, no estoy hablando de 10 o 15, tiene cientos de sustancias que nos ayudan con dos factores muy importantes para la prevención del cáncer. Uno de ellos es, tienen efectos antioxidantes. Nosotros en el metabolismo interno producimos algo que vulgarmente les llama radicales libres, pero las sustancias presentes en las frutas, los vegetales, los granos integrales ayudan a nuestro organismo a controlar esos radicales libres y por ende preservan el DNA. Dijimos al principio que el cáncer se origina en el DNA, entonces preservan el DNA o el ADN de ser dañado,
Por otra parte, hay otras sustancias, como lo que mencionaba hace un momento, las aminas heterocíclicas y demás, se llaman xenobióticos. Y los xenobióticos requieren de un sistema enzimático muy potente que nosotros tenemos, pero que necesita ser activados. Y muchas de las sustancias presentes en las frutas, los vegetales, los granos integrales, la soya, tienen el efecto de potenciar el efecto de esas enzimas para que detoxifiquen esos xenobióticos. Y como consecuencia, menos xenobióticos y menos radicales libres, entonces nuestras células tienen mucho menos problema con de que se les dañe el DNA. ¿Cuál es la última recomendación, doctor Mejía? Bueno, la última recomendación, básicamente la veremos en la pantalla, es no fumar. El tabaco es una sustancia, es un producto, que contiene muchísimas sustancias que son cancerígenas. Se conocen más de 400 sustancias cancerígenas que contiene el tabaco. El tabaco, cuando se quema precisamente, produce muchísimas sustancias cancerígenas. Y esas sustancias cancerígenas que la gente adquiere, entonces nos lleva a básicamente el 20% de los cánceres se deben en la actualidad al tabaco. Entonces esa sería la recomendación, absténgase de usar tabaco. Doctor Mejía, el tiempo se nos escapó nuevamente, pero yo creo que cubrimos una buena cantidad de información en cuanto a la prevención del cáncer. En nombre de Tres Saber en Latino, le doy gracias por habernos acompañado. No, aprecio mucho haber estado aquí. A ustedes también, gracias por su compañía. Esperamos que la información que el doctor Alfredo Mejía tuvo para ustedes haya sido de beneficio. Recuerden, si quieren pedir este programa, solicitarlo, título es Prevenga el Cáncer, y hemos tenido la parte 1 anteriormente, este programa específicamente, Prevenga el Cáncer, parte 2. Yo recuerdo algo específico que el doctor Alfredo dijo, recuerden el tabaco y la nutrición, algo muy importante en la prevención del cáncer. Hasta la próxima. Espero que nos acompañen en otro segmento. Y recuerden, el Señor quiere que tengamos vida abundante. Él quiere que tengamos una salud total.